Vemos a un desatascador de partidos, a Jesús Navas, el gran talento de los Palacios. Ojalá no sea verdad que esta será su última temporada. Prohibido moverse, que esto empieza ya. Hoy es día de fútbol y bocata de calamares, porque nos hemos venido hasta el estadio de Vallecas. Al habla Miguel Ángel Román y junto a mí está DJ Mario, que lo sabe todo. En el menú de hoy tenemos partido de la Liga EA Sports. Turno para el Rayo, que jugará ante el Sevilla. Miguel Ángel, espero que tengas la voz en condiciones óptimas. Creo que nos espera un partido intensito y que no vas a tener ni un respiro. La pone en el área y rematadores. El balón llega sin complicaciones a sus manos. Así es como saldrá el Rayo Vallecano. Esta es la alineación con la que el Sevilla pretende imponerse. A ver, hay peligro. Y así es como salva uno contra uno, señoras y señores. Tal cual, ha dado una auténtica lección de cómo evitar un gol casi cantado. La cuelga al punto de penalti. Nada, balón despejado. A ver si alguien logra rematar ese balón. Ese remate de cabeza no le ha salido como esperaba, ¿eh? El míster estará ahora mismo acordándose de todos los santos con ese fallo. Parece que los hinchas y la prensa han hablado mucho de su estado y rendimiento. Por lo visto, ha confirmado que se retira del fútbol al final de la temporada. Ha avisado con algo de antelación para que el equipo pueda organizarse y buscarle un reemplazo. También de esa manera podrá despedirse como es debido de todo el mundo. Acuña. Pasa de un costado a otro. Álvaro García. Parece que se quiere llevar la pelota a casa. Y se le va. La verdad es que era un remate muy complicado. Si es que apenas tenía ángulo, pero quiso sorprender. Eso sí, que no te extrañe que en el equipo le caiga alguna bronca. Ramos. La juega Lucas Ocampos. Navas ha vuelto a acaparar los focos de la prensa una semana más. Según varios medios, parece que está planteándose seriamente retirarse al final de esta temporada. La verdad es que el rumor nos ha sorprendido un poquito a todos, porque en teoría aún le queda mucha clase que impartir. De todas formas, es entendible que quiera retirarse en la cima, como ya tiene otros grandes, como Zidane, por ejemplo. La fiesta está montada en la grada y es que este córner le sabe a gloria. Dentro, que llega al área. Ya tenemos el primero. Gol, 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 gol. Vemos el gol repetido, un córner en corto que ha salido bien. Acabaron por meter un buen centro al área. El remate de cabeza ha sido para proyectarlo en las escuelas de fútbol. No es habitual ver al técnico con ese enfado, pero es que no le sale nada. Se ha inaugurado el marcador. So. Es Jesús Navas.
¡Se viene el ataque! Esa jugada termina ahí. Jesús Navas. La jugada de lado a lado. Jibril Sow. Buen pasecito para ese desmarque. Buena posición para el centro. Y se la va a colar. ¡Gol! Gol del Sevilla. No sé cómo va a gestionar el empate, pero el partido va a estar muy interesante a partir de ahora. Nos pone la repe y volvemos a ver el pase atrás. Es medio gol. Estaba claro que no podía fallar desde tan cerca. Lo tenía muy fácil y marcó a placer. Reanudamos con 1-1 en el marcador. Álvaro García. Pache Espino. Martín. Unai López. RDT. Buena oportunidad para colgarla. Va a marcar. Van a sacar de esquina buscando un gol que les dé ventaja. Jesús Navas tiene un mundo por delante en esa banda. Fuera de ahí. La toca Cuña. El Sevilla intentará sacar algo productivo de este ataque. Cuando estás tan atrás, te la juegas a que el rival salte a la presión. Gran balón elevado. Y con este robo termina el ataque del rival. Ramos. La juega Lucas Ocampos. Balón para Jesús Navas. Atención, tenemos un centro hacia el área. Cambia la trayectoria del disparo. Unai López. Interviene Álvaro García. Es oficial, queda un minuto. Pache Espino. Ojito si mete el centro. Llegamos al término de los primeros 45 minutos en Vallecas. Arrancan los segundos 45 minutos con empate en el marcador. El equipo contrario se hace con el balón. Ocampo.
Luque Bacchio. Busca encontrar el hueco el Sevilla. Posición antirreglamentaria. Es como si le quemara el balón y tuviera que soltarlo rápido. Por agonías, la ocasión se queda en nada porque venían fuera de juego. Se confirma lo que veníamos diciendo. El posible traspaso que estaba en boca de todos se ha materializado. Además, se trata de un jovencísimo futbolista con mucho potencial. Lo he visto en acción y mira, así te lo digo, me impactó mucho. Unai López. Y va con todo. Luque Bacchio. La toca Cuña. Petro que busca el remate. Despeja el esférico. Pacha Espino. Interviene Álvaro García. Atención al contraataque. Pueden plantarse en el área rival. No creo que le haya gustado esa pérdida a la afición. Era un contragolpe muy prometedor. Todo preparado para el próximo partido de la Liga EA Sports, aquí en EATV. El Rayo Vallecano juega frente al Mallorca. Un duelo apasionante, la verdad. Ha salido saque de banda. Recuperan teniendo ya la portería rival en mente. Estaban ya con la muerte en los talones. Ha encontrado un pasillo enorme por la banda. Cis. La defensa ha estado más rápida. Tiene opciones de centro al área. La declara y dispara. ¡Qué parada acaba de hacer! Parece que el cambio ya está preparado. Cis. Corta el pase y la jugada. Acuña. Todo preparado para el próximo partido de la Liga EA Sports, aquí en EATV. Tenemos al Sevilla contra el AT. Tiene el juego cerca del área. Yo le enseñaba como mínimo la amarilla. Interpreta que es amarilla y amonesta la acción. Igual me parece hasta poco. Y se sacan el balón de encima. Cuando estás tan atrás, te la juegas a que el rival salte a la presión. Ese pase promete. Pelota para el contrario. Que nadie se mueva, fuera de juego.
La jugada de lado a lado. El Sevilla intentará sacar algo productivo de este ataque. La roba y evita que la jugada vaya más. Lanzarán el córner para sacar ventaja en el electrónico. La entrega al área es buena. Patapum para arriba. La toca Cuña. Y el cabezazo sale desviado muchos metros. Bueno, da gracias de que haya podido rematar con toda la defensa encima. El míster estará ahora mismo acordándose de todos los santos con ese fallo. Aridane. De Frutos. Menudo robo de balón. Nos asomamos a los últimos 10 minutos del tiempo reglamentario. Se va del contrario. Esta jugada pinta bien. La pone buscando a alguien que lo remate. Una jugada que se queda en nada. Luque Bacchio. Muy atenta a la defensa. El Rayo Vallecano no está dispuesto a... ¡Se hizo derrubar! ¡Pero ahí está el gol! ¡Gol! ¡Que rompe el empate! ¡Y puede valer una victoria! Ahí tenemos el gol repetido. No me puedo explicar cómo alguien es capaz de pegarle con esa fuerza al balón. Menudo cuádriceps tiene que tener este crack. Vaya chicharro. Menudo momento para adelantarse, a ver cómo responden a eso ahora con el poco tiempo que queda. Recta final del encuentro, últimos 5 minutos. Saca el balón por la banda. Ahora atacará por el perfil contrario. No se rinden, aún no está todo el pescado vendido. Van a por el empate. Puede centrar al área. ¡Qué parada! ¡Madre mía! Ese remate de cabeza era buenísimo, pero lo ha detenido. Se prepara un cambio en la banda. Un centro que busque el rectángulo de castigo. Aborta el peligro. El empate está en sus manos. Rebota el disparo y se va el peligro. Aleja del peligro.
Se ha ido de su marcador. ¿Qué hará ahora? ¿Cómo la meta? Empatan. Y llegó el gol. Consiguen empatar antes del final. Vemos la repetición. El gol ha venido precedido de una buena combinación. Ahí se ve cómo revienta el balón y lo manda al fondo de la red sin ninguna compasión. ¡Qué golazo! Fíjate cómo celebra el entrenador ese gol que les vuelve a meter en el partido. Y el partido que ha terminado con empate para el Sevilla. Se nota que querían ganar el partido, pero les han puesto las cosas difíciles, ¿eh? Y se van a tener que conformar con el empate y dar gracias.